Celebramos esta misa por las siguientes intenciones. Difuntos: Francisco Maggiore, Enrique Davini, José Daniel y Rafael Piña, Jorge Rogelio Rafael, Amalia Montserrat, Benito y María, Celia y José, Luis Diez, Adolfo y Nina, por el alma de Marta en el día de su aniversario de nacimiento. Manuel, Eva María, Ruth, María de las Mercedes, Alejandro José, Jorge, César, Lila, Walter, Manuel, Frida, Manuela, Mario, Ramón Candarte y Manuel Rodríguez, 49 aniversario de su fallecimiento. Pedimos también por la salud de Patricia, Alcina, Sandra, Pablo, Eugenia, Mirta, Rubén, Alicia, familia Martínez Escalante, Alberto, Carlos, Karen, Silvia, Liliana, Ingidio, Alejandro, Lucila, Nora, Rubén, Shai, Ariel, Nelly, Susana, familia de Antivierma, Ubi, Alejandro, Vicente, Marta, Ramiro,
Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por ser día miércoles, vamos a celebrar la misa votiva de San José, recordando además que estamos en el año dedicado a su memoria. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos toda protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran a Él, al Señor y a su poder. Busquen constantemente. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de la mente de su alianza. Él se acuerda de la mente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de la gente de su alianza.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Él les respondió: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones, porque para eso he salido. Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos leyendo este año impar la carta a los Hebreos. Y entre ayer y anteayer volvimos a paladear el relato de cómo Dios nos habló. Sí. Basta con esas tres palabras para ponerle título a toda la Escritura, pero también a nuestra experiencia y a nuestra identidad como Asamblea Cristiana, congregada por la Palabra, en escucha y en respuesta a la Divina Revelación. Dios nos habló. Así es, comunitaria y personalmente, en muchas ocasiones y de diversas maneras, Dios siempre nos habló. Pero su palabra total, aquella con la cual nos lo dice todo, es la versión de su propio Hijo, por quien hizo el mundo, por quien sostiene el universo. Él es su propia sabiduría, encargada como expresión humana de todo su ser infinito. El Hijo de Dios, Jesucristo, es nuestro hermano, partícipe de nuestra condición en carne y sangre, en todo semejante a nosotros. Así seguía diciendo la carta en estos días. Pero a la vez es nuestro jefe, nuestro guía, el lux, el conductor, aquel que nos lleva a la salvación. Para cumplir esa misión, Él experimentó la muerte en favor de todos y justamente por eso ha sido coronado de gloria y esplendor. Se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto de los cielos. Y es que mediante su muerte, Él logró reducir a la impotencia aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, el demonio. Y de ese modo, liberó a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Efectivamente, si no sabemos que hay más allá de este mundo, si no creemos en la resurrección y en la vida eterna, entonces nuestro máximo bien es la vida biológica y nada puede producirnos más terror que el riesgo continuo de que todo se acabe. Sin embargo, ser cristiano es nada menos que quitarle al diablo y a todo otro poder mundano esa arma con la cual desde la Pascua ya nunca más nos podrán correr ni presionar. Sinceramente, lo que más me cuesta entender de todo este tiempo de pandemia es el inédito miedo de los cristianos, de todos, laicos y pastores, consagrados y hasta
digo inédito porque todo lo que siempre aprendimos de la historia de la Iglesia nos estamos encargando de desmentirlo en el último año. Tanto que hemos celebrado, aprendido y enseñado sobre los mártires y confesores, hombres y mujeres de todos los tiempos, en su desprecio a los sufrimientos pasajeros y su testimonio de la vida verdadera. Desde fuertes guerreros convertidos, como Sebastián o Mauricio, hasta vulnerables niños como Inesita, con sus apenas 12 años, o ancianos como Policarpo. Tanto que nos llenamos la boca con la operación de Brochero y su dedicación a los enfermos en la epidemia del cólera, hasta su contagio final por tomar mate con el leproso. Justo estamos a 13 días de celebrar su santo aniversario. Recordando a San José, en este año dedicado a su veneración y en este miércoles, día tradicionalmente dedicado a su devoción, recojo un renglóncito de la carta del Papa Francisco donde nos dice que también José nos enseña que tener fe en Dios incluye creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Entiendo que el miedo como sentimiento o pasión es involuntario y como tal inimputable. Nunca va a ser pecado tener miedo. Sin embargo, ese miedo que todos sentimos como signo de salud e instinto de preservarla, puede ser manejado racionalmente y sobre todo dominado por una pasión más fuerte, la del amor a Dios sobre todas las cosas, la del amor al prójimo y a uno mismo, pero según el amor de Dios.
Por el contrario, aleccionados por el Maestro que nos dice clara y repetidamente, quien quiera salvar su vida la perderá, nos esforzamos cada día por crecer en la entrega, haciendo de la vida diaria una donación. Cuánto esfuerzo y angustia, cuánta preocupación y ansiedad, cuánta minuciosidad de protocolo parecen, sin embargo, buscar un objetivo tan de corto plazo que fácilmente nos puede hacer caer de nuevo en la manipulación de los poderes de este mundo, esa esclavitud del tentador de la que nos libró el Divino Redentor. Volvamos, hermanas y hermanos, a escuchar y aprender aquella otra enseñanza tan llena del sencillo realismo del Evangelio. ¿Quién de ustedes, por mucho que se esfuerce, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿O es que acaso nos hemos vuelto adoradores y predicadores de la salud material? Y claro que podemos encontrar excusas muy convincentes. La salud integral, el cristiano no puede ser un espiritualista desencarnado. El cuidado del prójimo, si yo me enfermo no me afecta, pero podría contagiar a los demás. La ejemplaridad ciudadana, tenemos que obedecer a las autoridades. La corrección política, institucionalmente, no podemos ir a contracorriente, etcétera, etcétera. Ojalá el Espíritu nos dé discernimiento para darnos cuenta si acaso esos indiscutibles valores no nos pueden engañar justamente como meras excusas, tan fácilmente contestables si de veras queremos ser cooperadores de la verdad. Ánimo, hermanos. Siempre hubo y habrá enfermedades, pero el Padre del Cielo, sabiendo muy bien qué es lo que necesitamos, nos cuida mucho más que a las flores del campo o a los pájaros del cielo. Como nos alienta el Salmo, recurramos al Señor y a su poder. Tal como lo hicieron aquel día en Cafarnaúm, la suegra de Simón estaba con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Lo mismo hicieron luego, al correr la noticia, con todo el resto de los enfermos del pueblo y de la región. Confianza, hermanos. Él es el sumo sacerdote misericordioso y fiel que, por haber experimentado personalmente el sufrimiento, puede ayudarnos a aquellos que estamos sometidos también a la prueba. Amén. Thank you.
Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Pero que Dios te va a dar gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el sirvió a su perfección por la caridad. Acuérdate también
Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiada y humildemente, como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Le damos gracias al Señor por la vida de Elba y esta bendición la dedicamos especialmente a ella, a sus intenciones, a su familia, dando también gracias a ella por su testimonio, por su